Buenas tardes, gracias por la presentación. Bueno, a las generales todavía no. Vamos a empezar por Europa y ya si otro día nos invitan los requisitos de democracia, estaremos con mucho gusto con ustedes. Todo agradezco a la Asociación Cristianos en Democracia la gentileza de invitar a un partido nuevo, un partido tan joven como el nuestro, todavía poco conocido, como es Contigo Más, a comparecer en este foro tan interesante. Quiero felicitar además a los organizadores, en la persona de Daniel Fernández y todos sus asistentes y compañeros, porque no es muy frecuente que se organicen coloquios o debates en España sobre el tema europeo. Yo, incluso en el ámbito académico, de vez en cuando ves algún foro cuando se aproximan las elecciones, pero realmente no ves mucha inquietud por debatir propuestas concretas y soluciones que podamos llevar a las instituciones europeas. Y además intuimos los españoles la importancia de estas cosas porque vemos que al final las normas que nacen de Bruselas nos afectan y los presupuestos y tantas cosas, pero resulta que a la hora de la hora tampoco los españoles estamos en un debate muy intenso sobre esto. Nos quedamos demasiadas veces en cuestiones más locales, ¿no? Y más nacionales. Y también felicitaros por hacerlo en la festividad de Santo Tomás de Aquino, porque eso me ha permitido a mí, al no tener clase hoy, poder venir a Sevilla y disfrutar del día en Sevilla. Así que lo agradezco doblemente. Libre de las obligaciones docentes, hoy, en este día tan importante, pues podemos hacer un ejercicio de universidad, de búsqueda de la verdad, al margen de otros, como imponía o proponía el Aquinate, ¿no? El título de la intervención que me han propuesto lo tomé de esta Europa, sé tú misma, Europa, sé tú misma, que es el título de la ponencia. Lo tomo del discurso de un europeo muy relevante para la historia europea, un europeo importantísimo en el proyecto político del que hablamos, nada menos que su santidad, el San Juan Pablo II, ¿no? Que en Santiago de Compostela, en el año 82, hacía un discurso dirigido a Europa, Y decía: yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte. Sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces. Bueno, me apareció aquel discurso, en aquel momento era jovencito, pero luego volví a escucharle en 1989 y llamó mi atención, ¿no? Había un sentido del mejor europeísmo, que es el que creo que conviene recuperar, ¿no? Porque es verdad, como ha explicado mi antecesor en el uso de la palabra, efectivamente, la crisis que afecta en la actualidad a la Unión Europea es de tal profundidad, es de tal extensión y gravedad que no parece posible, realmente, en una exposición de la duración que me han concedido de la extensión, pues plantear un programa político que descienda a medidas concretas. Como digo, más lo tenemos, pero bueno, lo fundamental hoy es más bien, en primer lugar, tratar de acertar en el diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y en segundo lugar, pues intentar proponer los principios sobre los que sea posible configurar más tarde un programa político a la altura de los desafíos actuales. El punto de partida creo que debe ser el reconocimiento de que el proyecto de la Unión Europea es un proyecto político de extraordinaria importancia para España y para el mundo. Y que por ello merece la pena entregarse y merece la pena intentar aportar, ¿no? Y seguir protegiéndolo y renovándolo en lo que haga falta. La Unión Europea, yo creo que constituye un éxito político sin precedentes en la historia de la humanidad. Durante 60 años, no olvidemos que ha garantizado la paz estable en un territorio que abarca desde Portugal hasta los Urales, desde Finlandia hasta Grecia. Ha promovido, bueno, pues un mercado interior que ha generado a su vez un enorme crecimiento económico y una acumulación de riquezas sin precedentes. Ha garantizado la protección y garantía de derechos humanos, derechos fundamentales. Civiles, políticos, económicos, a millones de personas, tanto ciudadanos de la Unión Europea como extranjeros. Ha posibilitado que millones de ciudadanos puedan ejercer su libertad sin cortapisas para decidir sobre su propio itinerario vital, contando con la protección que le otorga un generoso sistema del bienestar, no lo olvidemos. Vivimos en una zona del mundo privilegiada. Ha permitido que los Estados miembros mantengan su influencia en el mundo, muy importante tras la desaparición de las antiguas colonias. Y ha ayudado a la expansión de la democracia a otros continentes. Todas estas ventajas, que yo considero innegables históricamente, son disfrutadas por España y por sus habitantes desde 1966, desde que entramos en la Unión Europea. Y es necesario recordar probablemente también el hito que para España supuso el acceso a las comunidades europeas, la capacidad para vertebrar la clase política y
toda la ciudadanía alrededor de un proyecto común y en aquel momento verdaderamente ilusionante. Sin embargo, constatamos en la actualidad que la capacidad de la Unión Europea para concitar los sueños, las ilusiones, las aspiraciones de los españoles se ha visto considerablemente mermada. Y no es raro percibir entre nuestros conciudadanos un estado de escepticismo, incluso de abierta hostilidad hacia el proyecto europeo, que tras 60 años de avances notables y de algún retroceso significativo, está experimentando probablemente la crisis más importante de toda su historia, desde su creación. Los síntomas de esta crisis, y aquí voy a hacer un rápido diagnóstico de lo que yo encuentro, son evidentes, ¿no? Son muchos, ¿no? los síntomas. La crisis económica y financiera, que ha creado un endeudamiento gravísimo de varios Estados miembros, que ha contribuido a exacerbar el problema del paro, de forma particularmente importante el paro juvenil. La crisis del euro, la moneda que constituye además el símbolo por excelencia de la integración política y cuya supervivencia está en grave riesgo. La crisis de la inmigración, que se ha mencionado también, que resulta cada vez más difícil de gestionar y que está cambiando las sociedades nacionales desde dentro. La pérdida de competitividad e influencia a nivel global. La crisis demográfica, que está llevando a la Unión Europea a ser la región más envejecida del mundo y que pone en peligro el mantenimiento del estado de bienestar. La crisis de seguridad causada por el terrorismo islamista, la inestabilidad política y las guerras abiertas en países limítrofes, la crisis ambiental y climática, que puede tener consecuencias dramáticas a medio plazo, la crisis de legitimidad del mismo proyecto político, que cada vez genera más rechazo entre los ciudadanos de muchos Estados miembros y que está muy ligada a la crisis de ciertos populismos que amenazan con alcanzar el poder en varios Estados miembros y muy recientemente la decisión del Reino Unido de abandonar la misma Unión, yo hace 40 años o más. En los últimos 10 años, dos crisis identifico que podrían amenazar particularmente el edificio de la Unión Europea, afectando a dos elementos particularmente simbólicos de la misma, ¿no? La unidad monetaria y la libertad de circulación de las personas. La crisis del euro, que parecía superada por el final del rescate financiero de Grecia, pero sigue habiendo graves riesgos, como, bueno, mira, ahí está Italia, ¿no? O la crisis inmigratoria, lejos de solucionarse, parece que se agrava. En la última cumbre del Consejo Europeo, de Salzburgo, se vio la incapacidad de las instituciones para encontrar una posición común en materia de inmigración. Hay diferencias muy grandes entre unos países y otros. E incluso yo creo que falta bastante voluntad política, partiendo de la ausencia de un criterio más o menos unitario para interpretar los problemas. Observamos además problemas, algunos que pueden ya ser calificados de estructurales, ¿no? Ciertamente un entorno de países vecinos conflictivos, todo lo que ha pasado en Ucrania, sigue estando ahí Libia, los problemas de Marruecos, más lejos de Siria, o sea, el vecindario es conflictivo. Y encima tenemos un auge de partidos de extrema derecha con signos claramente eurófobos, podemos decir. Incluso tendencias políticas dentro de algunos gobiernos, incluso ya presentes en gobiernos, ¿no? En países miembros, en el caso de Austria, ¿no? ¿Cuáles serían las causas del éxito de estos posicionamientos euroescépticos o eurófobos contrarios a la Unión, pues, ¿no? Y que se basan básicamente en la idea de que, como la Unión Europea no está funcionando y hay tal distancia entre las expectativas de los europeos, los ciudadanos y sus instituciones, lo que hay que hacer es afirmar o reafirmar el soberanismo nacional, ¿no? Hay que reforzar la identidad nacional frente al proyecto europeo que consideran fallido o consideran en crisis sin remedio, ¿no? Y bueno, pues son muchas todas las crisis que hemos visto, ¿no? Y realmente lo que se percibe es que la arquitectura institucional de la Unión Europea no es capaz de afrontar o no sería capaz de haber afrontado estos problemas, ¿no? Ahora, esta crisis que en conjunto produce cierta pesadumbre o desconfianza o euroescepticismo hacia el futuro apuntan a una cuestión, a una crisis, si quieren, más profunda. Es una crisis de identidad sobre la misma naturaleza del proyecto político europeo. Identidad. Sobre las razones que justificaron su inicio y las que pueden justificar su continuidad después de 60 años. Entender bien esta crisis de identidad creo que es fundamental, porque
para proponer soluciones a los retos que se presentan en el futuro y a las necesarias reformas que tiene que hacer la Unión, creo que es indispensable recuperar la identidad, saber de dónde venimos, quiénes somos, quién es Europa y qué proyecto cabe esperar de Europa. La identidad de un proyecto político se construye sobre dos fundamentos y voy a ser breve. Por un lado, un marco de valores compartidos por una comunidad de personas, estados, y por otro, un plan de acción inspirado precisamente en esos valores compartidos. Ambos elementos creo que contribuyen y que hacen que podamos hablar de una especie de dignidad compartida, ¿no? Un respeto al proyecto, un sentimiento de orgullo y un deseo de ser reconocido mediante ese proyecto. La declaración Schuman, por ejemplo, mostraba que el proyecto político se fundaba sobre un humus espiritual compartido basado en el cristianismo, compartido por muchos de los padres fundadores. Y tenía como estación de destino, si no recuerdo mal, la creación de los Estados Unidos de Europa. Era como un horizonte, ¿no? Lo que quedaba por determinar era la velocidad a la que se avanzaría hacia ese destino. Y la estrategia concreta a seguir. Hasta los primeros años del siglo XXI, el desarrollo del proyecto, de este proyecto común de Europa se había ido centrando exclusivamente en asegurar el mercado interior, un mercado de circulación de capitales y luego de personas, sin olvidar que hay que ir construyendo una unión política. Pero el marco de valores se iba dejando a un lado. Se perdía ese humus. Se iba. El proceso de secularización brutal de Europa y la pérdida de esos valores identitarios se acentúa y se deja a un lado, ¿no? Entonces, esa estrategia de asegurar el mercado común, asegurar cuestiones del mercado interior, etc., fue relativamente aceptable durante las primeras décadas de la vida de la Unión Europea. Pero luego se rechazó el Tratado Constitucional, primero de Lisboa. El Tratado de Lisboa tampoco es un proyecto que demasiado abstruso, demasiado lejos de los intereses y de la comprensión de los nuevos ciudadanos europeos. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues prácticamente que se desmantela ese proyecto político, o al menos la inspiración que tenía ese proyecto político de la Unión Europea. Hay muchas publicaciones académicas que reflexionan sobre las causas de la crisis y la identifican señaladamente en la crisis identitaria, digo, ¿no? En la crisis de sus valores. Algunos pensadores han intentado encontrar las razones íntimas, ¿no? Marcelo Peira, Benito XVI, por supuesto San Juan Pablo II, Bayer, recientemente incluso el Papa Francisco. La verdadera causa de la crisis actual es la muerte casi absoluta de las raíces sobre las que se asienta el proyecto europeo. La Unión Europea y sus Estados miembros han perdido vitalidad. ¿Por qué? Porque han dejado en buena medida de nutrirse de esas raíces que fundaron el proyecto, de ese sistema cristiano, ese sistema cultural de base cristiana y construido sobre los valores de este. Puesto que ya no existe un sustrato moral compartido ni una referencia trascendente, el conjunto de valores que unen a sus ciudadanos y que incluyen la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el estado de bienestar, han perdido su capacidad cohesionadora. Pero este vacío ha sido cubierto con un nuevo sistema de valores ampliamente compartido y basado en el individualismo más exacerbado, el consumismo, la búsqueda de la seguridad financiera y el placer. En esta situación, el funcionamiento mismo de la democracia contribuye a impedir cualquier resurgimiento del marco normativo preexistente que inspira. Así, esta parece ser la causa última o más fundamental de la crisis de identidad de la Unión Europea. Efectivamente, en la situación actual, la Unión Europea ya no es capaz de dar razón de su existencia. Su legitimidad se derivaría únicamente de su capacidad para satisfacer determinadas necesidades materiales de sus ciudadanos. Y, si quieren, algunas necesidades o ideas más que tienen que ver con lo emotivo, ¿no?, de sus ciudadanos. Entonces, una crisis financiera y económica grave como la que hemos vivido termina evidenciando la endeblez del proyecto, termina dejando a la luz que para qué estamos aquí. Y entonces hay un rechazo cada vez más generalizado del mismo. Entonces, surge la pregunta: ¿podemos seguir manteniendo el proyecto de la Unión Europea como un proyecto atractivo para sus ciudadanos, para los Estados miembros? Un proyecto atractivo que ofrecer al resto del mundo, incluso,
que compense la reducción progresiva de nuestra acelerada de nuestro peso específico en el concierto internacional, porque efectivamente la pérdida de influencia de la Unión Europea es imparable. Tengo aquí algunas cifras en PIB, en población, etc. Pero salta. La respuesta no puede, por otra parte, más que ser negativa. No se puede dar lo que no se tiene. Y por ello nos sorprende escuchar más frecuentemente que el proceso de decadencia de la Unión Europea es imparable. ¿Y qué se puede hacer? Porque estamos aquí para hacer propuestas, ¿no?, sobre Europa. A ver, es importante señalar que los autores mencionados anteriormente se remontan, para explicar la crisis actual, se remontan como mínimo hasta la Reforma Protestante y la Revolución Francesa, aunque algunos van todavía más atrás en el tiempo. Este apunte es importante porque ayuda a entender la magnitud de la crisis y la casi imposible irreversibilidad en el corto plazo. Efectivamente, cuando el fundamento del derecho, por ejemplo, el derecho comunitario, el derecho de las naciones en general, ya no son los valores cristianos, sino otros completamente seculares, como el progreso tecnológico, el bienestar material o una libertad sin cortapisas, que ya se parecen un poco a la libertad, entonces estos toman el carácter de absolutos y su protección queda absolutamente delegada al Estado. Y entonces el ser humano, sometido a la ideología dominante, ya no tiene una dignidad inherente. Queda sometido a ese ideal del progreso utópico perseguido por el poder político, el cual, por cierto, requiere incluso manipular, si es necesario, la naturaleza humana para extirpar de ella los defectos y las limitaciones que le impiden ser feliz. Esto queda patente, por ejemplo, en la extensión en Europa de las leyes sobre el divorcio, sobre el aborto, sobre la eutanasia, el matrimonio homosexual, la diversidad de género, la clonación, entre otras muchas. Más aún puede decirse que el tratamiento de las... el tratamiento que las sociedades de muchos Estados miembros dan a la libertad religiosa, que frecuentemente se niega a los cristianos mientras se garantiza a los seguidores de otras confesiones, como el Islam, demuestra una especie de, yo casi diría, de odio, ¿no?, hacia las raíces sobre las que se asienta Europa, y un deseo de que desaparezcan completamente del imaginario político. En este ambiente de odio, en este ambiente de, bueno, o al menos de frialdad hacia la propia identidad, y con otras civilizaciones pugnando por hacerse con el espacio vacante, el sistema político de la Unión Europea, basado exclusivamente en el progreso entendido en sentido materialista, se vuelve sobre la sociedad y amenaza su propia subsistencia. Quizá los populismos nacionalistas actuales y su rechazo hacia la Unión Europea tengan que ver con este proceso. El problema de fondo es que, en la medida en que este diagnóstico sobre el vaciamiento de Europa afecta también a sus Estados miembros, nos encontramos con una decadencia civilizatoria casi irreversible. Porque si Europa no se funda sobre el cristianismo, sobre los valores que inspiraron esa unión de los pueblos europeos, unión en la diversidad, unión para construir, etc., en los valores típicamente cristianos, temo que va a ser imposible volver a hablar de civilización. Por eso quizá haya que reivindicar los textos de esos padres fundadores de la Unión. Gracias. Reconstruyendo sobre sus figuras y sobre algunos mensajes clave la auténtica alma de la Unión Europea, que permita a su vez recuperar ese vigor perdido. Bueno, si el análisis que he realizado arroja conclusiones un poco negativas, perdónenme, pero ahora vamos a construir, pero es todavía más estremecedor cuando eso se aplica a la realidad de España. Efectivamente, España ha sufrido un proceso de secularización todavía más rápido que otros estados de la Unión Europea, y que han contribuido aún más a disgregar su proyecto político y social. España en la actualidad no parece tener recursos para responder a los retos a los que se enfrenta la Unión Europea. Es necesario, por tanto, urgente e importante desarrollar un programa de acción que trate de responder a los retos mencionados, tanto en España como en la Unión Europea. Entonces, nosotros en Contigo Más creemos que esta respuesta debe basarse en cuatro claves fundamentales. En primer lugar, una respuesta a los desafíos basada en los principios. En principios. O sea, este diagnóstico que he dicho no les lleve a ustedes al desánimo, si es que no hayan caído ya en él. Ante la magnitud de los desafíos y la constatación de que la vuelta al pasado es casi imposible, ¿es posible volver a infundir energía y optimismo en nuestros conciudadanos hacia el proyecto de la Unión Europea y de España en la Unión Europea? Y en ese caso, ¿cuál podría ser el plan que lo permita? Bueno, los autores mencionados hablan muchas veces de esto de las minorías creativas. ¿Han oído ustedes hablar de las minorías creativas? Aquellas que son capaces de vivir conforme a sus principios, a sus criterios y valores, en un mundo
a veces frecuentemente hostil, manteniendo la esperanza intacta y contribuyendo con energía a la renovación de las estructuras políticas, económicas y sociales. Queda claro que entendemos la contribución de Contigo Más en este sentido, ofrecer esperanza y ofrecer líneas de acción. Es necesario y urgente contribuir mediante proyectos concretos y fundamentados en los valores del humanismo cristiano a revertir la situación actual. Yo diría que reverdeciendo esas raíces marxistas y posibilitando así que la Unión Europea recupere los fundamentos sobre los que se construyó, sin dejar de reconocer todos los logros de los últimos años, los últimos 6 decenios. ¿En qué se podrían concretar estas reflexiones en el momento actual? Bueno, nosotros pensamos que la persona ha de volver a recuperar el centro, su centralidad en la Unión Europea y en cualquier sistema político. La persona. Ignorar esto en aras de la eficacia política a corto plazo es cuando empezar a construir la casa por el tejado. La Unión Europea ha de volver a poner en el centro al hombre y para ello debe buscar inspiración, probablemente en estos padres fundadores, en sus discursos, lo que sea, que encarnan de manera concreta los principios del humanismo cristiano. Entre ellos, el primero es el respeto absoluto a la dignidad de la persona en cada ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte natural. El segundo ha de ser la protección del matrimonio estable, fiel y abierto a la vida, germen de la familia, que es la célula básica de la sociedad y garante por ello el bien común. Sin negar la libertad de cada persona para decidir libremente cómo quiere configurar su vida, la Unión Europea, como una gran familia de familias, podemos decir, políticas, sociales, culturales, debe promocionar aquellas concepciones de familia que más pueden contribuir a la pervivencia del proyecto social y político, esto es, al bien común. Y aunque la Unión Europea no tiene competencias para legislar directamente en esta materia, puede facilitar de muchas maneras que las legislaciones de sus estados tengan esta orientación, extendiendo la cultura de la vida, la cultura de la muerte, etc. Ahí, por ejemplo, tienen el caso de la iniciativa One of Us en Europa, ¿no? Que promueve valores y bienes sobre la defensa de la vida y la familia de innegable valor. Además, de manera indirecta, puede desplazar algo del centro, por ejemplo, una libre circulación de bienes, servicios, capital y personas que promueva una excesiva armonización y que pueda violentar a los estados y a las personas en ejercicio de sus libertades. Además, la armonización va a generar rechazo en los que ven peligrar sus tradiciones y sus modos de vida, ¿no? La política de la Unión Europea sobre migración de ciudadanos no comunitarios ha trasladado al mundo un mensaje demoledor, sobre el vaciamiento moral de nuestro proyecto político. Cuidado. La Unión Europea, yo creo que necesita renovar su proyecto y hacerlo de una manera ilusionante. Entonces, fortalecer el concepto de ciudadanía europea se puede hacer de muchas maneras. Nosotros tenemos algunas propuestas. No queda más remedio de construir más Europa. Más Europa. Pues satisfaciendo las exigencias de una identidad dual, como quieran ustedes llamarlo, pero construir más Europa. Los Estados miembros, además, han de renovar su compromiso hacia el proyecto europeo, pero sobre la base de la solidaridad. La solidaridad es una palabra clave. Hemos hablado de la persona al centro, hemos hablado de, y esto invoca el principio de subsidiariedad, pero también la solidaridad. Es que, vamos a ver, Europa parece haberse construido al revés de como nosotros entendemos que debería ser, ¿no? El principio de subsidiariedad es un principio fundamental que garantiza que los entes intermedios y los entes menores puedan desarrollar y desplegar sus potencialidades. Y la Unión Europea debería, y sus estructuras deberían ser subsidiarias de lo que otras instancias inferiores deban hacer. Sin embargo, hay una pretensión en el desarrollo de la Unión Europea de suplantar e imponer determinadas políticas por encima de las exigencias de la subsidiariedad. Eso no significa que en determinadas ocasiones no deba actuar la Unión y que tengamos que revisar la distribución competencial, los sistemas de cooperación reforzada, todo lo que ustedes quieran para garantizar también esa solidaridad hacia los estados con dificultades. El sistema institucional habrá que modificarlo, seguramente, de acuerdo a los dos principios mencionados, subsidiariedad y solidaridad. También habrá que reforzar el acercamiento a la ciudadanía hacia sus instituciones. No hemos visto, desde luego, demasiada atención hacia esto, ¿no? A la construcción del concepto de ciudadanía europea sobre bases constructivas que no denigren las identidades nacionales. La Constitución Europea, ¿no? Y todo el sistema de tratados, pues a lo mejor hay que resolver algunas cuestiones también ahí, o hay que transformar algunas cosas. Y voy terminando. Yo creo que una clave es crear un verdadero cuerpo social y político en Europa. Para que la Unión sea viable como ente político, es necesario que se construya poco a poco un verdadero demos sobre la base de una filosofía política compartida, lo que hablábamos al inicio. Un poco similar al republicanismo cívico en Estados Unidos, no sé,
hay que fomentar otras formas nuevas de participación política en la Unión Europea que den a los ciudadanos la oportunidad real de contribuir a la promoción del bien común, según su vocación y su posibilidad de incidir en el proyecto. Nosotros tenemos un montón de directrices de acción, y contigo más, medidas institucionales, medidas que fomenten la reforma de la arquitectura y del funcionamiento del sistema político institucional de la Unión, revisar los procesos de cooperación reforzada, revisar las competencias de la Unión, políticas concretas que se pueden hacer, en fin, en definitiva, y bueno, y también para reforzar el papel de España en la Unión Europea, creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? España tiene una enorme responsabilidad. Europa es de los pocos Estados miembros que seguimos teniendo, a pesar de que algunos jóvenes, algunos segmentos ya están también un poco escépticos, seguimos siendo bastante europeístas. No hay más que mirar los últimos eurobarómetros. Y España sigue manteniendo un interés por la Unión Europea. Lo que pasa es que estamos en el momento crítico de derivar o hacia lo que proponen algunos partidos, sobre todo la derecha más ultraderecha, reforzar soberanismos, etc., o de intentar reconstruir desde dentro, desde el proyecto común, modificando las cosas que sean necesarias. En Contigo Más no nos gusta la Unión Europea tal como está. Creemos que se puede reformar y se debe reformar. Y termino con una última frase. Si empezaba hablando con Juan Pablo II, pues con San Juan Pablo II, voy a terminar diciendo pues esto, ¿no? Todas estas imperfecciones, ineficiencias y políticas controvertidas de las instituciones, la persistencia de desigualdades, el Brexit, ante estas circunstancias, tenemos dos opciones, ¿no? Ponernos en plan abiertamente los escépticos y ya está, y romper con la baraja, o proponer incluso reformas institucionales que solo van a provocar la desintegración de la Unión, o más bien, yo creo que estos dos posicionamientos son equivocados, más bien lo que dice Contigo Más, ¿no? Un partido comprometido con la unidad de los pueblos y las naciones de Europa en una Unión Europea distinta de las regiones. Hago mías las palabras de San Juan Pablo II en el discurso de Europa. Revive Europa, aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia, decía Juan Pablo II. Una historia benéfica, presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual en un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las primeras libertades. Dales a lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. No te enorgullezcas de tus conquistas hasta olvidar sus posibles consecuencias negativas. No te deprimas por la pérdida cuantitativa de tu grandeza en el mundo o por las crisis sociales y culturales que te afectan ahora. Tú puedes ser todavía faro de civilización, estímulo de progreso para el mundo. Los demás continentes te miran en Europa y esperan también de ti la misma respuesta que Santiago dio a Cristo.